vamos a hacer un ribeye, pero con salsa criolla. Una receta típica argentina que ellos de veras que saben cómo combinar para los asados. Hoy vamos a hacer un ribeye, pero con salsa criolla. Es una receta argentina y vaya que hay que aprenderles algo a los argentinos sobre los asados. Y a mí, la verdad, me gustó mucho esta manera en que lo preparan. Vamos a disfrutarlo. Vamos a picar muy bien nuestro tomate. Y lo ponemos en nuestro recipiente. Ahora agregamos nuestra cebolla finamente picada. Media cebolla y tres tomates es lo que llevamos. Ahora agregamos nuestro pimiento verde. Vean qué rico está quedando esto. Ahora agregamos nuestro pimiento rojo. Vamos a agregar nuestro vinagre de vino blanco. Nuestro aceite de oliva en partes proporcionales siempre. Vamos a agregar nuestra sal, sal de mar, una pizquita, cualquier cosa de comino. Vamos a agregar también un poco de ají molido. Pimienta. Y vamos a agregar un poco de agua. Primero cortamos muy finito y después empezamos a picar para agregarlo también a nuestra salsa. Vean qué finito debe de quedar el ajo, que se pierda al momento de integrarlo a la salsa. Agregamos nuestro ajo e integramos perfectamente en la salsa. Vean cómo queda esto. Es muy importante el reposo, entonces vamos a dejarlo de 2 a 4 horas para que se integren muy bien los sabores. Vamos a meterlo al refri. Vamos a precocer un poco nuestras papas para que queden muy rápidos en nuestro sartén. Ponemos a derretir mantequilla y un chorrito de aceite de oliva para proteger la mantequilla. Y vamos a agregar unas cebollitas cambray. Vamos a agregar también un poco de pimienta. Muy bien, ahora vamos a poner nuestro ribeye y lo vamos a sazonar con un poco de sal encima, sal de mar de Cuyutlán, por supuesto, y lo vamos a guisar 2 minutos por cada lado. Muy bien, vamos a voltear y vean qué rico está quedando esto. Bañamos con la mantequillita. Vean qué rico está quedando esto. Bien, ya está listo nuestro corte para que quede jugosito. Vamos a escurrir. Emplatamos. Y vamos a agregar nuestras papas. Nada más. Qué rico. Y para darle un perfume sabroso, agregamos romero. Emplatamos, ponemos nuestra carne, nuestras papas, nuestras cebollitas, y por un lado vamos a poner nuestra salsa criolla. ¿Qué les parece cómo queda este
platillo de auténtico restaurante. Vea nada más qué lujo de platillo. En realidad es sencillo, lo único que hay que esperar para que tome todo su sabor la salsa criolla, porque recuerden, a veces en los tiempos en la cocina son muy importantes y el reposo de este tipo de salsas le puede dar la diferencia entre quede más o menos a que quede de lujo como es esto. Y aprovechamos el mismo sartén para nuestras papas que siempre van a acompañar muy bien lo que es la carne. Vamos a tomar un pedacito de nuestra carne. Le ponemos su salsita criolla. Y una buena carne, pues siempre hay que acompañarla con un muy buen vino como este Malbec de Mendoza. Ah, que le va a ir bastante bien. Vamos a ver. No hay por qué gastar en restaurantes caros cuando podemos comer de súper lujo en casa. Buen provecho.